Hola, bienvenidos a Hotelán. En este vídeo vamos a ver la entrada de nuevas reservas con una alta masiva de habitaciones. Para ello podemos acceder desde la cabecera Gestión, Ventas, Entradas, Nueva Reserva. También podemos acceder desde el grid lateral Documentos y ya tenemos el acceso directo a Nueva Reserva. Este acceso podemos colocarlo también en nuestra cabecera, como veis en esta imagen. Simplemente con botón derecho, Personalizar, nos va a levantar el cuadro de diálogo, vamos a Gestión de Reservas y simplemente selecciona el icono, pulsamos y arrastramos. Esto lo hemos visto en un vídeo anterior. Si accedemos desde esa nueva reserva, la fecha de entrada va a ser el día de hoy y fecha de salida, evidentemente, el día siguiente. Podemos dar una entrada desde el propio planning. Pulsando y arrastrando nos va a levantar esa entrada de reserva. La fecha de entrada es desde donde yo he pulsado y la salida a donde yo he soltado. Y el tipo de habitación es la que yo he marcado. Y en este caso es la 104 doble. Vamos a dar entrada desde nueva reserva. Hacemos modificación de fecha de entrada y fecha de salida. Recordar que en este caso tenemos marcado propagar cambios en fechas. Significa que todas las habitaciones entran y salen en la misma fecha. Indicamos el nombre de titular y vamos a dar entrada a esas habitaciones de forma masiva en este primer icono. Simplemente pulsando nos va a levantar el alta masiva. En nuestro caso tenemos el tipo de habitación doble y aquí nos va a reflejar por ese tipo de habitación las dobles que tenemos. Si seleccionamos otro tipo, por ejemplo la habitación individual, nos mostrará las libres entre esas fechas. Y en apartamentos lo mismo. Vamos a seleccionar en este caso dobles porque tenemos más habitaciones dobles libres. Simplemente con un clic vamos seleccionando, o si no, con botón derecho marcamos todos, botón derecho desmarcamos todos. Podemos marcar y desmarcar como nos convenga. En la parte inferior nos va a mostrar los precios de esas habitaciones entre esas fechas y de forma manual, simplemente con un clic, podemos modificar el precio del día de ese tipo de habitación. Y si no, a través de una modificación masiva podemos hacer una revisión de precios por días de la semana, incluso habitaciones concretas. Podremos aplicarle una tarifa concreta o un precio pactado a todas las habitaciones y a ese concepto. Nosotros vamos a poner un ejemplo. Podemos reducir ese precio en porcentaje o bien reducir ese precio en económico, en euros. Nosotros vamos a hacerlo a través de un precio fijado. En todas las habitaciones le vamos a poner 135. Aplicamos, nos preguntará si queremos hacer nuevos cambios, le decimos que no y automáticamente nos ha modificado los precios de todas las habitaciones a ese precio. Aceptamos y nos va a mostrar aquí ese tipo de habitación a ese precio. Podemos completar más datos, por ejemplo, teléfono de contacto, correo electrónico. Asociarle, por ejemplo, el responsable, incluirle la forma de pago. Recuerdo que estos datos, a partir del día 2 de diciembre, salvo disposición en contra, tendrán que ser notificados al Ministerio de Interior. Guardamos y ya tenemos nuestra reserva hecha de habitaciones con un alta masiva. Aquí las vemos reflejadas en Planning. Bien, pues esto es todo. Muchas gracias por ver este vídeo.